Buenos días. Va a dar comienzo el acto institucional del Día de la Policía Nacional. Por favor, ocupen los sitios que tienen asignados. ¡Ar! El alcalde de la ciudad de Gandía, José Manuel Pío Topar, se procede a la imposición de las medallas al mérito policial con distintivo blanco. Cruz al mérito policial con distintivo blanco para el oficial de policía don Alberto Marcos Sánchez. Cruz al mérito policial con distintivo blanco para la policía doña Cristina Velo Velo. Cruz al mérito policial con distintivo blanco para el policía don Álvaro García González. Cruz al mérito policial con distintivo blanco para el policía don Rodrigo Rendo Gómez. Cruz al mérito policial con distintivo blanco para el policía don José Pérez Fernández. Siguiendo nuestras costumbres y tradiciones corporativas, se quiere distinguir a continuación con una placa emblema a las siguientes personas por su inestimable colaboración institucional con la Policía Nacional de Gandía. Don Miguel María Cots Cañada, fiscal decano de la Fiscalía de la Sección Territorial de Gandía. Doña Elena Blanco Dol, excelentísima alcaldesa de Benirredrá. Doña María Pilar Peiró Miñana, excelentísima alcaldesa de Miramar. A continuación, se van a entregar diferentes reconocimientos a entidades y personas que han colaborado o están colaborando de una manera especial con nuestro trabajo policial, a los cuales queremos agradecer tanto su trabajo como su apoyo a la Comisaría de Policía Nacional de Gandía, contando con nuestro máximo aprecio. Muchísimas gracias por vuestra contribución.
doña Josefa López Yuste, secretaria general de Federación de Asociaciones de Empresarios de las Afores. Don Francisco Javier Costa Cegarra, director del Centro Comercial Carrefour en Gandía. Don Francisco Jordá Fornés, gerente de la empresa Bronces Jordá Sociedad Limitada. Don Raúl Bataller Montaner, encargado de la red de distribución eléctrica Iberdrola. En el día de hoy no podemos olvidar al policía Iván Morán Pérez, fallecido el pasado miércoles 25 de septiembre, por lo que se procede a entregar a su padre, don Maxi Morán Zacarés, un presente donde queremos plasmar el recuerdo imborrable que ha dejado de sus compañeros y amigos de la Comisaría de Gandía y de la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana. Ahora va a tener lugar el homenaje a los policías nacionales fallecidos. Y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes sirvieron y como héroes murieron. Por España morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir a la Policía Nacional su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. Again.